La consellera d'Agricultura i Medi Ambient, Elena Cebriana, ha mantingut una reunió de treball amb els directors conservadors dels Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana. Per a Cebriana, amb els directors conservadors, s'inicia una nova etapa de la gestió dels espais protegits. La consellera ha explicado las principales líneas estratégicas y ha manifestado que la nuevas política basarán basará en la participación efectiva y en la colaboración a otras administraciones. Hemos iniciado una nueva etapa de gestión y hemos consolidado varias de las medidas que teníamos que tomar para empezar la primera, la dignificación y profesionalización del puesto de director o directora conservador de los parques. Y en esta reunión lo que hemos hecho en primer lugar es, es explicar las líneas fundamentales, líneas estratégicas de trabajo la nueva política de conservación de espacios naturales protegidos, que estarán basados en, en primer lugar en un papel activo de la conservación de la naturaleza. En segundo lugar, por supuesto, que todas las medidas estarán basadas en una participación social efectiva, contando de manera importante con las juntas rectoras, que al final reflejan todos los intereses, las personas que viven en los parques naturales o alrededor de los parques naturales, y dando una importancia a esa participación que sea efectiva también con, los, con otras administraciones, para empezar las locales, pero también con otras como pueden ser las confederaciones, es decir, una línea de, de trabajo compartido. també s'aborda la necessària renovació de bona part dels plans de prevenció d'incendis dels parcs naturals en complir 10 anys de vigència, així com la consciència d'abordar línies de treball relacionades amb la custòdia i governança del territori. Fomentar totes aquelles activitats d'ús públic i moltes altres que tenen que veure i que han de desenvolupar-se en els parcs naturals, com són unes noves formes de plantejar la investigació en els parcs naturals i des dels parcs naturals, també les oportunitats que tenen i que ofereixen de desarrollo económico, de desarrollo local, que pueden suponer en muchas zonas un, un activo importante para frenar la despoblación de muchas zonas de, de nuestro interior. Y también, por supuesto, en el papel de, de activo turístico fundamental que tiene, pero siempre mirado desde eh, el ámbito de, de la conservación, de la protección de la naturaleza y del papel que deben jugar los ecosistemas más valiosos que son estos parques naturales en, en, en la conservación, en, la, en el bienestar, en la calidad de vida de la sociedad valenciana y también en la lucha contra el cambio climático. La reunió s'ha celebrat en el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal, seu del Banc de Llavors de la Generalitat.